buscador hoy un poco más discreto para pasar desapercibido. Está muy bien. Porque este... No será contra la envidia, ¿no? ¿Mm? No. Ah. Eso, son otros programas que ya han pasado por aquí. No, para nada. Es más, el tema de hoy es un tema difícil y duro porque me parece que tiene que mucho que ver con muchos de nosotros, ¿no? Uh-huh. Así que me parece que tendríamos que empezar por darle nuestros teléfonos y nuestra dirección a la gente para que se pueda comunicar en cuanto necesite. ¿Sí? Para que participe, por supuesto, en el buscador. Hay varias vías. Una es la telefónica, 4779-6697 y 98. El buscador @promofilm.com es la dirección de correo electrónico y el buscador.tv es la dirección de nuestro sitio web. ¿Mm? Dicho todo esto, también es un buen momento para empezar a ver y a vislumbrar de qué vamos a hablar hoy. Bueno, vamos a hablar hoy sobre las fobias. Y hablar sobre las fobias quiere decir muchas cosas, pero me gustaría empezar por escuchar un primer testimonio que tenemos grabado para ponernos directamente en tema. Es el testimonio de Graciela, quien nos cuenta lo que ella sufre. Le tiene fobia a los hospitales. Yo el tema de las fobias creo que empezó en el año 93, cuando mi esposo enfermó de cáncer. Yo me daba cuenta que entraba al hospital y empezaba a temblar, transpirar las manos, me empiezan a zumbar los oídos, y es como que no puedo dar un paso. Me pasó de ir a un hospital con una persona. En un momento dado, me doy vuelta pensando que estaba conmigo y me vi sola. No me daban las piernas, más yo, puerta que me vi, salí corriendo. Yo lo asocio con el sufrimiento y lo asocio con la muerte. Bueno, creo que ese es un testimonio que nosotros podemos empezar a registrar, para sobre todo darnos cuenta de cuánto dolor y cuánto sufrimiento puede haber en una conexión con una situación temida, con una situación que nos asusta. Quisiera empezar por diferenciar para ustedes, primero que nada, el miedo de la fobia. No todos los miedos son fobias y no todas las fobias se pueden homologar a simples miedos. Las fobias son estructuras, son trastornos de la personalidad y como tal se corresponden con miedos patológicos, con miedos desmesurados, con miedos irracionales que condicionan la conducta del individuo. Tener un miedo no es tener una fobia, temerle algo no es tener una fobia y de hecho desde el punto de vista exclusivamente psicológico, si nosotros pensáramos en el testimonio de Graciela que recién vimos, desde el punto de vista de lo dicho, no desde el punto de vista de su vida cotidiana, donde puede pasar otra cosa, desde el punto de vista de lo dicho, y ahí estás en cámara, ¿verdad? Debo confesarte que yo, viendo el testimonio que acabo de verlo recién, te diría, bueno, esto es un miedo producido seguramente por una situación de estrés muy grande, como fue la situación del cáncer y la enfermedad de tu marido. Yo no estoy muy seguro con esto que dijiste, si esto alcanza para ponerte el cartelito de fóbica, ¿no? Quizás no alcance, y si esto no fuera, creo que es bueno para vos saber que esto tiene otro camino y otro lugar. Tampoco quiere decir no ser un fóbico que esto no requiere tratamiento. Solo quiero decir, tener miedo a algo, haber desplazado un miedo de un lugar a otro, no alcanza para caratular esto como una fobia. La fobia es un miedo irracional, un miedo que no puedo controlar, que condiciona mi conducta a algo que razonablemente no debería inspirarme miedo. Todos tenemos episodios de estos para contar. Todos tenemos cosas que nos han pasado. Y parte de estos todos están aquí, así que vamos a dar lugar empezando por aquí a la señorita que se llama... Victoria. Victoria. Mi pregunta es, ¿cómo hacemos para acompañar a las personas que sufren fobia? La primera cosa que es importante para acompañar a alguien que tiene una fobia es aceptar que esto es un trastorno, que no podemos reducir ese trastorno simplemente intentando razonar, ¿no? Decirle a un fóbico que en realidad no es razonable que tenga miedo con esto que tiene miedo... Es como decirle a alguien que no ve que tiene que identificar algo porque es color rojo. La verdad es que no está dentro de sus posibilidades razonar aquello que lo condiciona irracionalmente. Por lo tanto, me parece a mí que la mejor manera de entender qué es lo que uno puede hacer es, la mayor parte de las veces, es preguntarle al otro qué es lo que espera de nosotros y en todo caso, cuando el otro lo dice, tratar de ver si puedo darle eso que me pide, si yo quiero dárselo, y además estar al lado de... que en general suele ser la mejor compañía. Sí, ¿tu nombre? Mi nombre es Gladys. Gladys. Supongo así, yo voy al dentista, uh-huh. Me siento en el sillón,
dice, bueno, abra la boca, yo abro la boca. Me pone la inyección y es algo que yo pierdo el conocimiento y me caigo. Pero no es que me ha pasado una sola vez, me pasa todas las veces que voy. Y yo me... un día antes estoy, no, no voy a tener miedo, no me voy a descomponer. Yo tengo que estar bien, pero no puedo, no puedo. Me siento en el sillón y es algo que pierdo todo. Seguro. Yo, lo que me estás preguntando, supongo yo, es si esto se puede caratular como una fobia. Sí. Yo te diría que es muy, muy delicado el término como para poder saberlo con esta pregunta nada más. Y en todo caso, lo que yo te diría es, habría que ver si esto condiciona verdaderamente tu conducta. Como un dato, y por ejemplo, para que lo tome usted como un, como una punta del ovillo. Un fóbico lo que hace siempre, lo que hace siempre es, prefiere evitar aquello a lo que le teme antes que hacer algo para poder enfrentarlo. El fóbico prefiere evitar aquello, si puede evitarlo, antes que ir a consultar a un profesional para solucionarlo. Decime. ¿Por qué surge la fobia? ¿Por qué surgen las cosas? Es siempre un tema en psicología, ¿no? No hay una causa. La psicología sabe que en realidad no hay esta historia tan famosa donde nosotros teníamos un planteo de causa y efecto que ha condicionado la ciencia durante mucho tiempo y que decía que si hay una causa, esta causa produce un efecto. Y que por lo tanto, cada vez que uno encuentra este efecto, debe haber esta causa. Este planteo de causa y efecto, que es valedero para muchas ciencias durante muchísimos años, no es valedero y nunca lo fue para la psicología. Desde hace mucho tiempo, nosotros sabemos que para que se dé un efecto cualquiera, en este caso, el efecto de la fobia, hace falta muchas causas. No una causa, sino muchas causas. Y que hay muchas causas para producir este efecto y que no alcanza con una sola para producir esto. Seguramente, una de estas causas sea, quizás, una cierta predisposición. Algunos dicen que sí. Algunos dicen que hay una predisposición a tener síntomas. Algunos otros dicen que la causa tiene que ver con algún episodio muy fuerte relacionado con alguna situación de extremado peligro o vivido como extremadamente peligroso. Algunos dicen que hay mucho de educativo en todo esto, que se ha educado a los pacientes fóbicos de una determinada manera. Y finalmente, algunos dicen que hay un episodio traumático que determina que todo esto explote en un determinado momento. Como ves, hay muchas causas. No se puede decir que hay una sola, y lo que sí sabemos es que no podemos causar que alguien tenga una fobia, no podemos hacer nada, no podemos inducirlo artificialmente, y por lo tanto no está muy claro cuál es la causa. Más bien, hablamos hoy de una suma, de causas. Una última pregunta antes de ir al corte, que es la tuya, ¿qué te llamas? Verónica. Verónica. ¿Por qué las fobias son algo que no se puede controlar? Bueno, justamente porque la fobia tiene una condición de irracionalidad. Es la irracionalidad lo que lo hace incontrolable. Es justamente el hecho concreto de las características lo que hace de esto un trastorno. Cuando hablamos de miedo, hace algunos programas yo les dije que el miedo era una respuesta natural y que en realidad esta naturaleza podía vulnerarse enfrentándose con. La fobia no necesariamente se soluciona enfrentándose con. A veces requiere otro tipo de cosas. A veces requiere la intervención de un profesional, como acabamos de decir. Cuando vamos al corte, vamos a hablar sobre algunas fobias, vamos a hablar sobre qué se hace con ellas y vamos a tratar de aprender un poco más sobre esta patología que, siéntese en sus casas, porque este dato es bastante complicado, la padece el 10% de la población mundial. Después del corte. ¿Querés comunicarte? ¿Querés participar? 47796697-6698, el buscador @promofilm.com y también el sitio web que es elbuscador.tv. Jorge, pregunta Catalina de Vicente López, tiene 27 años. ¿Hay que soportarle todo a una persona fóbica o está bien ponerles un límite aunque no puedan responder a lo que uno les diga? Yo creo que pensar en términos de soportarle todo, pensar en términos de forzar o de presionar, es siempre una aventura y tiene que ver con cada caso. El problema con este tema es que no hay una respuesta que le pueda servir para todos. Miren, los niveles de este 10% de la población de lo que hablaba pasan por ser pequeñas fobias sin importancia, de conductas que uno puede evitar y que ni siquiera se da cuenta de que está evitando, hasta serios trastornos importantes como no poder salir a la calle. Quiero decir, el tratamiento en realidad
y la indicación de hacer algo está más relacionado con lo discapacitante de los síntomas que con el hecho concreto de tener síntomas o no. Hay mucha gente que ha sido fóbica toda su vida, que jamás se ha enterado y que deseo de todo corazón que no se entere. Sí, ¿tu nombre? Mariel. Mariel. Digamos, al principio del programa pensé que quizás tenía conductas poco comunes. Y cuando fue lo de las causas y qué sé yo, y le había contado a una de las chicas, yo no sé si es fobia lo mío, digamos. A mí me pasa, primero empezó con la llave de paso y con acortar la electricidad, con que el teléfono esté bien. Digamos, antes de irme a dormir son 20 minutos revisando lo que todos hicieron antes, cerrando la puerta con llave mil veces y, digamos, sé por dónde vienen las causales. Por parte no sé si está tan bien que todo el tiempo el que me ve me lo está recalcando de lo que estoy haciendo. Pero en sí, digamos, sabía que sé que tengo algunas conductas que no son lindas. No me gusta tenerlas. Y a veces con el tiempo siento que se van agravando cada vez más. Si vos me preguntaras a mí como médico, a mí como especialista en enfermedades mentales, y me decís esto que me dijiste en 5 minutos, y me preguntás si sos una fóbica, yo te diría que no, en realidad, la verdad. Me preguntás a mí, te digo, ¿qué decís? Una obsesiva, dice acá la psiquiatra. Le vamos a poner un 10 en psiquiatría a la señora, ¿bien? Y la vamos a tranquilizar a la doña. Esto no quiere decir que no tengas alguna fobia perdida por ahí, y esto no quiere decir que esto que te pasa, si te hace sufrir, no estemos pensando que de verdad necesites ayuda, y por qué no, después de todo, ¿no? Quiero decir, el hecho concreto de que yo no tome más pacientes no quiere decir que la gente no tiene más que ir a terapia, ¿no? Quiero decir, los colegas tienen que vivir de algo, necesitan de los pacientes, y además... Pero está bien, y además, que los otros me lo digan, digamos, está bien que los otros me recalquen, digamos, por ejemplo, mi prima, cuando salí una vez con ella, ¿otra vez vas a cerrar la puerta? ¡Qué rica! Y otra vez, y ya lo cerraste, y basta. Pero yo otra vez llegaba a la puerta y decía, lo cerré, bueno, y volía. Cuando consultes un terapeuta, conseguí a alguien que atienda primos, así de paso lo mandás a él también, Haceme caso, sí. Sí, vamos a ir acá con la señora que te llamás. Paula. Paula. Tengo una preguntita. De repente toda mi vida yo lo que sufrí fue pánico de subir en un avión. ¿Sí? Sí, siempre, bueno. Pero me pasó, estando trabajando en un banco, que en un determinado momento empecé a sentir que... te vas a reír porque vas a decir que estás haciendo acá. Pero empecé a sentir que la gente se me venía encima, que la gente me atacaba, que quería salir corriendo, me ponía a llorar... Una cosa pero desesperante, que no sabía cómo reaccionar. Sí. Y tuve que dejar, y a partir de ahí no puedo ir al supermercado, no puedo entrar a bancos, no puedo entrar a lugares donde hay mucha gente. Está muy bien lo que decís, porque nos ayuda a explicar algo que quizás sea difícil de explicar o difícil de comprender sin este testimonio de Paula. Hay una condición que tiene la fobia como característica especial, que se llama el efecto sitesia. ¿Sabe lo que es una sitesia? ¿Alguien sabe lo que es una sitesia? No. Una sitesia es cuando frente a un lago uno tira una piedra en el lago, creo que hace un efecto de círculos concéntricos que se van agrandando, que se van expandiendo. Bueno, las fobias tienen esa característica. La fobia tiene una característica que es la que hace de esto un trastorno a veces muy discapacitante, valga la palabra, que es que tiene una especie de onda expansiva. Y que en un determinado momento no puedo esto, y después no puedo esto otro, 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 y cada vez puedo menos cosas mientras la enfermedad progresa. Este es el gran problema de la fobia. La fobia no es nada más que el problema de si puedo o no puedo subir un avión. Uno podría vivir el resto de su vida sin subir un avión, seguramente que puede. Pero esto no soluciona el problema de la fobia. La fobia sigue actuando más allá de que yo no suba nunca más un avión. Un segundito con las preguntas porque tenemos un testimonio que hemos pedido y firmado para ustedes y que quiero que lo veamos juntos. En general al encierro, a todo lo que sea encierro, los ascensores que tienen las puertas herméticas, ni loca tomo un ascensor así. Puedo llegar a tomar un ascensor de los antiguos, los que tienen las rejitas que sé que hay, entra aire... Pero los de las puertas plateadas, jamás. Aproximadamente 5 años que me quedé en un ascensor entre pisos y a partir de ahí cada vez se fue acrecentando más la fobia. Ya eso me trae una descompensación, que es transpiración, náuseas, puedo llegar a tener vómitos,
puedo llegar a tener pérdida de conocimiento y necesito algo como para darme aire y relajarme y tratar de no pensar. Bueno, este es el testimonio, ¿no? Y esta es María del Carmen, que también está aquí con nosotros. Y solo para preguntarte, de tu testimonio, parecería que ahí está la historia del agrandarse, ¿no? La historia de expandirse. Cada vez el síntoma es complicaba más y cada vez era más grave el síntoma, ¿es así? Y sí, yo le voy a contar una historia muy cortita. Hace 2 semanas en un velatorio, que también me sabía pasar este tipo de descompostura, siempre entrando y quedándome ahí en la entradita, ¿no? Más de eso, no. Quedaba tipo 2 de la mañana muy poca gente y se me cruzó que subía un ladrón, estábamos en un primer piso, y le digo a mi marido, vamos, 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 no entendía nada. La locura de salir disparando. Uh-huh. Eso es nuevo. Entonces, bueno, me estoy tratando. Seguro que sí. Pero lo que digo es, cuidado, ¿no? Porque no empecemos a pensar en esta historia, que entonces todos los miedos que tengamos se corresponden con una fobia. Yo creo que tenemos que también tener conciencia. Vivir en una ciudad como Buenos Aires, que como todas las grandes urbes tiene una situación de creciente criminalidad y peligro, y que estemos temerosos de caminar por la calle solos a determinada hora, no necesariamente quiere decir que seamos fóbicos, ¿no? Había un profesor mío de psiquiatría que decía siempre, el hecho de que yo sea paranoico no quiere decir que de verdad nos estén persiguiendo. Así que, cuidado con esta historia, que hay situaciones concretas, ¿no? A los cuales uno le puede temer. Ya voy. Sí, ¿tu nombre es? José Luis. José Luis. La pregunta, se la refiero como me comprenden las generales de la ley. Las fobias pueden ser curadas definitivamente. Uh-huh. Yo te agradezco mucho tu pregunta y te voy a contestar con toda la sinceridad que puedo. Yo estoy seguro que sí. También estoy seguro que a veces es muy duro llegar a la solución. El tratamiento de las fobias, como el de algunas patologías, se hace de la única manera que se puede hacer, por ensayo y error. Hay que probar. Se prueba este camino, y luego este camino, y luego este camino, y luego este otro. ¿Por qué? Porque en realidad la fobia tiene algo que el miedo no tiene. La fobia tiene una trampa. La fobia muestra una cara, pero esconde otra. Y esto es lo que hay que entender. Hay una trampa en la fobia. Hay algo que esconde, que la fobia muestra esto. Pero hay una cara detrás que no se ve. Y esta cara que no se ve es donde se inscribe verdaderamente el trastorno. Y entonces nosotros podemos ocuparnos de esto que se ve, de esto que se ve, de esto que se ve. Pero hasta que no nos ocupemos de esto que no se ve, no vamos a poder resolver. ¿Qué es esto que no se ve? ¿Qué es esto que está detrás de la cara de la fobia? Algo que se llama desplazamiento. Algo que es lo que verdaderamente ha generado el temor. Para poner un ejemplo clásico, podría suceder que alguien tenga fobia a los perros, que alguien tenga fobia a las arañas, que alguien tenga fobia a los gatos o que alguien tenga fobia a subirse a un avión. Y podría suceder que esto sea realmente aterrador. Podría ser que tenga miedo a un lugar y a un encierro. Sin embargo, a veces uno da vuelta a esta historia y descubre que había allí una mamá que amenazaba con algunos temores, un papá que enseñó algunas cosas, un papá o una mamá golpeadora, una historia anterior de una violación, un encierro real y verdadero cuando no hay memoria todavía para recordarlo. Yo quería decir de mí misma, ¿no? Por favor, ¿cuál es tu nombre? Mirta. Mirta. Que a mí prácticamente me arruinó la vida, porque yo pienso que es una fobia, porque cuando yo... Ahora estoy hablando, porque estoy medicada. Pero yo cuando ¿Pero estaba... ¿Pero cómo llamás? Mirta. En la escuela secundaria, en la terciaria... Mirta, antes de que sigas hablando yo, sí, quiero preguntarte algo, me quiero acercar para esto. ¿Vos de verdad crees que estás hablando porque estás medicada? Y sí, porque justamente yo arruiné mi vida por no poder dar exámenes. Pero Mirta, estás hablando porque vos estás decidiendo hablar, porque vos hablás. No es solo porque estás medicada, ¿no? Sí, claro, yo encuentro que peleo un poco. Ah, ahora va. La medicación es una muleta, ¿sabes? La medicación es siempre una muleta. Cualquier patología, no importa de qué patología se trate. No importa si usted está siendo medicado porque tiene una depresión. Si usted está siendo medicado porque le duele la cabeza. Si usted está siendo medicada porque tiene una enfermedad psiquiátrica o de las otras. La medicación es una muleta. Pero quien da el paso sigue siendo uno. Quien empuja las muletas sigue siendo uno. Quien hace el trabajo sigue siendo uno. Quiero decirte, entiendo lo de la medicación, pero quiero que sepas que quien está hablando sos vos. La cuestión es enfrentarla. No, sí, y además de todo, no le pongas la fuerza a la medicación, porque entonces vas a quitarte la voz. Ella es la que te puede estar ayudando en este momento. La medicación puede estar siendo la muleta que sostiene tu pata, que está un poco quebrada en este momento.
tarde o temprano tu hueso se va a sanar y entonces vas a poder prescindir de ella, si es que todo va bien. Bueno, hoy estoy empezando. Y hoy estás acá y hablaste frente a todos nosotros y aquí estás. Y la verdad, si esto no es un examen... Jorge, hay preguntas también de la gente que se comunica con todas nuestras vías. Angélica de Mataderos tiene 36 años y dice, ¿puede un fóbico contagiar a otro que acompañe a su estado? No. Usted sabe que no. Usted sabe que no. Usted me pregunta, usted sabe que no. Ahora, a ver, se lo voy a decir en broma para que no se lo tome en serio. Si usted quiere echarle la culpa a él de que él la contagió, está todo bien, yo no se lo voy a decir a nadie. Si usted necesita traer... Mira, hagamos una cosa. ¿Está ahí cerca? Tráigalo a la cámara. Tráigalo. Sí, sí, usted tiene la culpa de haberla contagiado a ella. Dígale que se vaya. Sí, ya está, ahí está. Vamos, no. No, las enfermedades psiquiátricas no se contagian. Ninguna de las enfermedades, ni el miedo, ni la locura, ni la fobia, ni la obsesión. No, las enfermedades no son contagiosas, salvo si uno tiene que conducir un programa junto con el otro. Bueno, eso es un poquito contagioso. Nos vamos a contagiar y nos vamos al corte ahora juntos. En un rato volvemos. Vamos a guardarlas, por supuesto, y serán evacuadas esas dudas en un próximo programa en el que tocaremos seguramente ese tema. Hoy el tema fueron las fobias y el buscador recomienda, en este caso, un video, una película de Alfred Hitchcock, Cuéntame tu vida, con Ingrid Bergman, con Gregory Peck, y queremos saber por qué Cuéntame tu vida, esta película de suspenso, es la recomendada por el buscador hoy. Bueno, hay varias razones. La primera es una de las mejores películas que yo vi en mi vida, es una de las mejores películas filmadas nunca jamás. Pero además el personaje de Gregory Peck tiene justamente una fobia. Y está explicado magistralmente por la trama de dónde proviene esa fobia, cómo él va a curar esa fobia, de qué manera él va a resolver su problema finalmente para tener un final feliz, como se llama vulgarmente, cosa rara en una película de Hitchcock. Bueno, ahora contanos un cuento para despedirnos, ¿te parece bien? ¿Sí? Claro, porque en realidad así se conjuraban nuestros miedos cuando éramos chicos, ¿se acuerdan? Mamá o papá o la abuela venía hasta el lado de la cama y nos contaba un cuento. Y esos cuentos a veces eran cuentos de horror, pero uno misteriosamente se quedaba dormido lo más campante. Este cuento de hoy lo quiero usar para señalarles algunas de las cosas que fuimos diciendo en el programa. Había una vez un hombre. Tenía miedo a muchas cosas, pero tenía lo que hoy llamaríamos una fobia respecto de la muerte. Tenía terror a morirse. Y un día, mientras paseaba por el mercado del pueblo, hace de esto 2000 o 3000 años, el pueblo tenía un mercado donde la gente iba todo el tiempo. Él había ido a hacer las compras para su amo, para su señor, porque él trabajaba de sirviente del duque. Y paseando por el mercado, se cruzó con la muerte de frente. Y la muerte lo miró a los ojos. Y él se asustó tanto de este encuentro que salió corriendo hasta el palacio del amo para decirle, por favor, déjame irme, déjame que me escape, déjame, dame un caballo, dame algo de dinero, déjame irme. Le dijo el dueño, ¿qué es lo que pasa? Acabo de cruzarme con la muerte en el mercado y me miró fijamente como si me quisiera llevar. Por favor, déjame irme porque si me quedo, esta noche será mi última noche. El dueño no creía en estas cosas, el amo, pero de todas maneras le dio un caballo y algún dinero y el hombre montó y se fue a Kabir, la ciudad más cercana, a la que llegaría, si andaba rápido, 3 horas después, antes de que anochezca. Cuando se hubo ido el sirviente, el duque agarró su propio carruaje y se fue hasta el mercado. Buscó a la muerte y cuando la encontró, la miró a los ojos y le dijo, ¿por qué asustaste a mi sirviente? Y entonces la muerte le dijo, ¿yo? Sí, sí, lo miraste amenazante, le dijo el duque. ¿Yo? Dijo la muerte. De ninguna manera. Yo lo miré con sorpresa. No podía creer estarlo viendo acá, porque hasta donde yo sé, tengo cita con él en Kabir esta noche. Ojalá nos demos cuenta definitivamente que si vamos a vivir escapando de nuestros miedos, de nuestras fobias, de nuestras ansiedades, de nuestros temores, que si vamos a vivir escapándonos de todo aquello a lo que tememos, sin enfrentarlo, sin ponernos a resolverlo,
Lo único que vamos a hacer es ir a su encuentro en lugar de evitarlo. Nos vemos en El Buscador mañana.